still mad. I get my ego stuck on drama. I don't mean to be the villain, but I'd rather you be than just indifferent with your feelings. I know my issues are the problem. I miss you every morning. These memories alive in every picture of you. The feeling overcomes me fast. Afraid of how long this won't last. Looking at a photograph. Looking at a photograph. Thinking about the times we had. Memories shatter like they're glass. Looking at a photograph. Looking at a photograph. Yeah, yeah. She told me that she want me back. She told me that she miss our past. Hail Mary, throw me out like mad. Hail Mary, I'll be praying. That VC. And here's a look at what else the 10 winners of this year's 2K TV Awards will be receiving. 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Les damos la bienvenida a la NBA en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Nos alegramos de que estén con nosotros. Tenemos a los Celtics de Boston. Se enfrentan a los Lakers de Los Ángeles. Y aquí tenemos los quintetos iniciales. Veremos los emparejamientos en el comienzo del partido. Está a punto de comenzar el partido. ¿Qué opináis de este quinteto de los Lakers? Es un partido que pueden ganar, Jorge. Deben aprovechar que juegan en casa para calentar al público ofreciéndoles algo que les anime. Eso es, Anthony. El público puede desempeñar un factor crucial en este encuentro. Por eso les interesa involucrarlos lo antes posible. Dos en el reloj. ¡Vaya Jones! Posición exterior para Baylor. ¡Falla desde cerca! La juega Jones. Usa el tablero en la bandeja. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. West en el exterior. Baylor. Con esa canasta ya lleva uno de dos. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Primer cuarto, poco más de un minuto jugado. Jones en el exterior. ¡Vuelven a recuperarlo! ¡Mete la canasta! Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. West en el exterior. El balón le llega a Baylor. Barnett. Otra vez Baylor. Balón robado por Sanders. Jones. Y la bandeja entra. Un gran pase el de esta jugada. Y nos acercamos a los dos minutos jugados del primer cuarto. West en el exterior. Al centro. Baylor. Y entra a canasta aprovechando la asistencia. Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta. Jones. Y no entra. Acaba de terminar el primer cuarto y ningún equipo ha conseguido distanciarse. Los Celtics por delante en el marcador. Van dos arriba. Volveremos rápidamente con el segundo cuarto. Buenas acciones, pero sigue muy parejo tras el primer cuarto. ¿Y qué pensáis de la labor de los Celtics en este partido? Me ha gustado ver que han peleado por todos los balones en este primer cuarto. Es algo que también refleja el marcador. Han conseguido muchos puntos por las segundas opciones. Aquí tenemos a King. Adentro. Le llega el balón a Laruso. Laruso no se anda con contemplaciones. Aquí tenemos a Siegfried. Russell, defendido por Laruso. A la zona.
Elche que falla. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. Baylor. Y llega Baylor con el mate. Van perdiendo los Celtics. Posición exterior para Haulicek. Le llega el balón a Siegfried. Russell en el exterior. Siegfried. Otra vez Russell. Ya se ha jugado poco más de un minuto del segundo cuarto. Siegfried se apoya con suavidad en el tablero. King con el balón. Baylor en la banda. Un triple. Clava el triple. Creo que no tenían muy claro quién debía defenderle. El segundo cuarto ha empezado hace poco más de un minuto. Towns, defendido por Larusso. Aquí tenemos a Siegfried. Segunda opción en este ataque. Y la bandeja entra. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. West tiene el balón. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. No lo consigue Baylor. Y este disputadísimo partido llega al final de su primera parte. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por un punto. Sigan con nosotros en 2K Sports, pues volveremos inmediatamente después del descanso para comentar el tercer cuarto. Estamos en la segunda mitad. Ya veamos un partido con emoción hasta el final, porque ha estado todo muy igualado hasta ahora. Me gusta lo que estoy viendo a Elgin Baylor. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Entramos en el tercer cuarto sin que ninguno de los dos equipos haya sido capaz de distanciarse en el marcador. Aquí tenemos a Barnett. El balón le llega a West. Le roba la cartera Jones. Se juega la bomba. Y la deja en el aro. Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a soltar la bomba. Los Lakers por detrás en el marcador. West en el exterior. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Será de Bill Russell. Son sus primeros tiros libres del partido. Primer tiro libre dentro. Anota los dos. Aquí tenemos a Hanson. Aún no ha anotado. Le llega a Sanders por encima de Nelson. Es bueno el tiro de Sanders. Los Lakers por delante en el electrónico. La juega Baylor.
Caruso. Otra vez Baylor. Se lo han robado. Salen con mucha rapidez. El balón le llega a Jones. Hainson. Defendido por Caruso. Quedan 5 segundos de posesión. Saca a la derecha. De 3 puntos. Segunda opción. Rozado. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Barnett. Preciosa bomba. Aquí está Jones. Cubierto por Barnett. Jones en el exterior. Tira de 3. Ha lanzado a tiempo, pero no ha querido entrar. Llevamos 3 cuartos de juego y el marcador sigue apretado. Los Lakers terminan el cuarto mandando en el marcador. Van 3 arriba. Volvemos enseguida para que no se pierdan. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Es todo un artista. No pudo decidir mejor dónde colocar el balón. La entrega fue perfecta. Una forma excelente de rematar la posesión. Baloncesto colectivo en estado puro. Solo queda un cuarto en este partido tan intenso y repleto de acción. Y aquí está Jones. Posición exterior para Sanders. Desviado. West en el exterior. 2 puntos más para los Lakers. Así se hace. Gran movimiento de balón. Los Celtics por detrás en el marcador. Posición exterior para Havlicek. El balón le llega a Russell. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Los Lakers con el balón a la zona. Aquí tenemos a Caruso. King en el exterior. Barnett. 4 segundos de posesión. Convierte desde 3 metros. Vaya, parecen llenos de confianza. Y se están escapando en el marcador. Aumentan su ventaja poco a poco. Tira desde casi 6 metros. Havlicek que falla. Con una canasta podrían decidir el partido. Sin duda, quedaría resuelto. El balón le llega a Baylor. Por encima de Sanders. Tiro fallado. Y ahora atacará Boston. Havlicek. Buena acción defensiva de West. Aquí tenemos a Barnett. Tiene el balón. Jones se encarga de defenderlo. Y entra el tiro. El balón será para los Celtics. 9 puntos de diferencia. Falla Boston una vez más. King en el exterior. Victoria plena de confianza en la que se esforzaron más que sus rivales. Han dado un gran espectáculo en casa y creo que pensaron que salían con ventaja y con más confianza. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. I just wanna be a legend. People know my name and they never gonna forget it.